las cosas tienen la cualidad de perdurar en el tiempo. Por eso tienen el poder de acercarnos o conectarnos con las personas más importantes en la historia del planeta. ¿Qué tan cercanos se han sentido ustedes de un personaje como un gran emperador? Bueno, esa es una pregunta que Estela Restrepo pudo responder cuando se enteró de que los objetos que encontró en un sótano en Bogotá pertenecieron al último médico del mismísimo Napoleón. En el año 84 estábamos haciendo una evaluación del departamento de pedagogía. Tres señoritas, tres alumnas trabajaban conmigo. Un día bajé al sótano y ellas me dijeron, nos encontramos estos dibujos. Estas son las planchas anatómicas del cuerpo humano publicadas en 1826 por el médico Francesco Antomarchi. En ellas podemos ver los órganos del cuerpo humano como si estuviéramos en una autopsia. También se muestran las arterias, las venas, los vasos linfáticos y los nervios, todos representados de manera realista. A finales del siglo XVIII, un médico, Paolo Mascagni, hizo los primeros dibujos de la figura humana en tamaño natural. La familia de Mascagni, cuando él muere, le dice a Antomarchi que él termine las planchas. Francesco Antomarchi es nombrado médico de Napoleón. Él había llegado a la isla Santa Elena con una de las copias de la obra del Atlas Anatómico de Mascagni. Napoleón manda traer un litógrafo a dibujar durante 6 años. Napoleón muere y Antomarchi se va a Cuba, donde tiene un hermano. En 1838, Antomarchi llegó a América, específicamente a Cuba, donde se dedicó al estudio de la fiebre amarilla, que fue la misma enfermedad que le causó la muerte. Pero la pregunta es, si él murió en Cuba, ¿cómo llegaron sus planchas a Colombia? ¿Y por qué estaban en un sótano en la Universidad Nacional? Uno de los hermanos de Francesco Antomarchi, José María, se casa con la dama cucuteña Victoria García. Ellos tienen 7 hijas, a las que les dicen las 7 alondras. Hortensia, una de las alondras, hereda las planchas. Ella, a su vez, las hereda a su hija Ana Francisca Vázquez. Y es Ana Francisca quien dona las planchas a la Universidad Nacional con la ayuda de Juan de Dios Carrasquilla. Juan de Dios Carrasquilla estaba muy relacionado con las investigaciones que la Nacional hacía en lepra. ¿Sí? Entonces, y por su afinidad con la Nacional, había sido alumno, entrega las planchas a la universidad. Y empezamos a mirar que teníamos una cosa muy importante que estaba entre las obras más importantes certificadas del mundo. La Universidad Nacional tiene entre sus obras patrimoniales una colección de la figura humana, un atlas anatómico firmado por el médico de Napoleón, Francesco Antomarchi. Muchas veces nos encontramos cosas que estaban por ahí olvidadas y que resultan siendo grandes tesoros como las planchas de Antomarchi. Así que ya saben, si se encuentran algo y no están seguros de qué es, pilas. Nunca se sabe con qué famoso emperador puede estar relacionada esa cosa que se encontraron.